Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a preparar ganache montado de chocolate. Esta preparación te va a servir para cubrir tus tortas o también para rellenarlas. Mira, tiene una textura muy suave, parecida al mousse. Y la preparación es muy fácil. Estos son los tres ingredientes que vamos a necesitar. Necesitamos una olla. Aquí vamos a colocar la crema de leche y la llevaremos a hervir. Una vez que hierva, la traes de vuelta. Aquí vamos a colocar el chocolate. Muy importante que la crema de leche esté bien caliente para que sea fácil derretir el chocolate aquí. Puedes mezclar con una espátula o con un globito. Mira, te va a quedar así. Ahora le vamos a colocar la mantequilla. Y vuelves a mezclar. Tienes que mezclar lo suficiente para que no te vaya a quedar ningún grumito, ni de chocolate ni de mantequilla. Una vez que la tengas lista, la vas a colocar en un recipiente más amplio. Yo voy a utilizar este de vidrio para que enfríe y luego la vas a llevar a refrigeración aproximadamente por una hora. Ya pasó una hora desde que la guardé en la nevera, la consistencia cambió, estaba durita. Ahora vamos a necesitar una batidora eléctrica. Aquí vas a batir por varios minutos hasta que esto se vuelva súper cremoso. Ya vas a ver el resultado. Mira cómo se va colocando. Está más cremosita, pero aún le falta. Te recomiendo que con una espátula saques todo lo que está en los bordes para que luego vuelvas a batir. La consistencia de este ganache es súper cremosa, muy parecida a un mousse. Te va a servir para rellenar tus pasteles o también para que los puedas cubrir. Mira, aquí ya lo tenemos listo, está súper suavecito. Ya lo puedes colocar en una manga y decorar tus postres o pasteles. Por aquí te comparto súper rápido cómo decoré un pastel con este ganache. No olvides regalarnos un like, dejarnos un mensajito y también puedes compartir este video con muchísimas personas. Te lo agradecería infinitamente. Nos vemos pronto con otra receta fácil y deliciosa. Chao, chao.